tal? Bienvenidos a un nuevo programa agropecuario, como todas las semanas, el de hoy, para disfrutar con la mejor información agropecuaria. Por lo tanto, como siempre, lo invito, dispóngase a disfrutar, que a partir de ahora comienza AgroMP. Comenzamos con los auspiciantes y ya nos metemos de lleno con el contenido del programa. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña. Ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura. Instalación de membrana Megaflex Color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown, 560. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @spidi.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@spidi.com.ar. Electricidad y Ferretería La Valle. Productos con certificado de calidad. Todo en electricidad industrial. Motores, contactores, relay, herramientas eléctricas y accesorios. Gran variedad de materiales para obras. Iluminación en general. Electricidad y Ferretería La Valle. En sus tres direcciones: Mitre 550, Sarmiento 766, 3 de febrero 435, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Compañía de Seguros Mapfre. Está donde vos estás. Productor delegado en Bolívar, María Emilia Machiaroli, Avenida Belgrano 117. Teléfono 02314-420387. Comenzamos con un curso que se realizó en la localidad de 25 de Mayo, orientado a la implementación de tecnología para huerteros. Sobre este tema habla el profesor Ramiro Amado, encargado del área pro huerta de INTA. Sí, en realidad estuvimos presentes con algunos de los feriantes que pude llevar, digamos, conmigo, que en realidad los elegí medio a mi criterio por las problemáticas que tenía cada uno que solucionar y que después fueran referentes para el resto de los feriantes de la Feria Verde Bolívar, ¿no? Y bueno, era un curso en 25 de mayo, en la agencia de 25 de mayo, y en la casa de dos productores, digamos, de allá, que también son feriantes de allá, bueno, para sobre tecnologías para cultivo bajo cubierta, ¿no? Y sistemas de riego. Cuando hablamos de tecnología, no es que estamos hablando de maquinaria ni de grandes implementos tecnológicos en lo que es como informática o electrónica, sino simplemente es cómo transformamos algo rústico, digamos, como es un sistema de riego por canal, a un sistema de riego con implementación de algún tipo de manguera o algún tipo de conocimiento técnico para poder calcular los litros de agua que se pueden usar en determinados cultivos, ¿no?
Y bueno, la verdad que fue muy productivo. La gente que vino a dar el curso vienen del CERET, que es un centro educativo que está en General Pico, en La Pampa, donde armaron, entre la gente de Prohuerta y allá de Educación de la Provincia de allá, generaron este instituto para justamente solucionar un problema que tenía que ver con que a ellos les faltaba, digamos, el consumo de hortalizas. O sea, las hortalizas que llegaban a General Pico venían con mucha cantidad de viaje, digamos, entonces venían en muy mal estado y... Además de que se encarecía tremendamente, venían en muy mal estado. Entonces, bueno, se decidió a través de lo que es el programa Pro Huerta y con diferentes instituciones de la provincia, generar un instituto de para generar productores, digamos, o emprendedores que empezaran a producir ese alimento, ¿no?, que estaba faltando. Entonces, a partir de ahí, hace ya 15 años creo que están con el tema del sistema bajo cubierta para producir hortalizas, han logrado salvar, digamos, ese problema. Y no solo eso, sino que ya en La Pampa hay dos asociaciones hortícolas creadas. Lo interesante de esto, porque nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos varias asociaciones hortícolas, hay varios cinturones de producción hortícola. De hecho, aquí en Bolívar yo siempre digo que hay como 9 productores grandes a nivel comercial, que son históricos. Y por otro lado tenemos a los feriantes, que en realidad son productores pequeños que venden el excedente, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que nos muestra esta gente es como desde una punta a la otra, digamos, de un sistema de producción, se puede optimizar los recursos que tenemos y también darle otro valor al espacio que tenemos, ¿no? Sí, porque cuando hablamos de tecnología mucha gente se puede asustar, pero está al alcance de todos. No deja de ser algo de bajos recursos y totalmente accesible para que el productor lo pueda hacer, ¿verdad? Sí, exactamente. Acá básicamente ya se empieza contando. Bueno, a ver... un sistema de riego para generar un, qué sé yo, se calculaba con el tema de la lechuga. Bueno, ¿cuánta agua puede consumir una lechuga por día? Entonces, en un metro cuadrado de lechuga se puede llegar a consumir 5 litros de agua por día. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener esa agua y no perderla, digamos? Porque 5 litros de agua, entonces decimos, bueno, ponemos una manguera y con la manguera le da 20 litros. Pero bueno, si la planta necesita 5, ¿cómo hacemos para que esos 15 litros que me sobran vayan a parar a otro tipo de verdura y no nos quedemos sin agua? Entonces ahí es donde empezamos sistemas de riego por gravedad, o si tenemos, en el caso que tengamos un tanque, o un sistema por bomba en el caso de que tengamos que extraer agua de algún lado, ¿no? Y bueno, entonces ahí vamos a lo que es un sistema. ¿Cómo organizamos un sistema de riego? Entonces, bueno, con un sistema por goteo, en el cual tenemos una manguera de salida que es un poco más ancha dependiendo de la cantidad de presión que tengamos de agua, y así con diferentes tipos de acodo podemos generar un sistema de riego que sea efectivo, digamos, para lo que nosotros tenemos, sin importar si nuestra huerta es de 3 metros cuadrados como si es de 300 metros cuadrados. El sistema es el mismo, ni siquiera cambia el recorrido y por ahí la presión del agua a veces. Pero bueno, básicamente a eso nos referimos con esto de incorporar tecnología a la producción a nivel familiar o a nivel intensivo, ¿no? Tecnología que no solamente nos permite optimizar espacios, sino también tiempos. Exactamente, sí, totalmente. El tema del tiempo es un requisito fundamental, porque uno deja la manguera abierta media hora con un sistema por goteo, o sea, cerraste la media hora y te olvidaste del riego. Lo haces varias veces por día y ya no tenés que andar con la manguera, renegando con la manguera o con un regador o con lo que fuera que tengas, ¿no? Pero bueno, y eso lo pudimos ver, digamos, dentro de las producciones que fuimos. Y por otro lado está el tema del sistema bajo cubierta, que bueno, esta gente lo que diseñó fueron los túneles, que bueno, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires estamos acostumbrados a ver o los invernáculos de madera, que tienen más de 3 metros de alto, sí. Y invernáculos hechos con los palos de hormigón, o se usan postes de madera, y arriba se pone el arco de hierro, ¿no? Bueno, esta gente, ¿qué pasa? También otra problemática que tenían, que era, primero, la falta de agua, por una cuestión de, ¿cómo se dice?, de la lluvia que cae anualmente, ¿no?
La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Abone con tarjetas Agrocabal, Procampo y Galicia Rural. Avellaneda 550, Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauli, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314-1561-0691, Bolívar. Roque Gallo, contratista rural. 25 años junto al productor agropecuario. Labranzas en general, siembra gruesa y fina, rolo picador, pulverización y fertilización sólido o líquido. Trabajos en Bolívar y zona. Roque Gallo, contratista rural. Comuníquese al teléfono 02314-1541-4274, Bolívar. La segunda parte de la nota, Amado comenta cómo solucionaron una problemática que tenían los huerteros con suelos muy pobres haciendo invernáculos. Esta es una ventaja que tienen los huerteros locales, ya que cuentan con otro tipo de suelos. Pero aún así es muy interesante este recurso y esta idea y fácil de implementar. Y por otro lado, el tema del suelo, que era un suelo que si bien es rico en minerales, le falta bastante de materia orgánica. Entonces tienen que incorporarlo de alguna manera. De esa manera encontraron que bajo cubierta ellos pueden ir agregando materia orgánica a través de diferentes tipos de producción vegetal y haciendo abono y buscando diferentes tipos de abono de animales y haciendo compost y humo de lombriz, y de esa manera incorporan. Obviamente que cuando vieron el suelo que tenemos nosotros casi en cualquier lado es una realidad totalmente distinta a la de ellos, entonces eso es una ventaja para nosotros en lo que es cultivo bajo cubierta. Ellos tienen que armar la planta banda y agregarle la tierra. Sí, tenemos la ventaja de la tierra más rica. Claro, incluso en algunos casos ellos pasan a tener un sistema que es de fertirriego, donde le meten fertilizante, digamos, a la tierra a veces, al agua para fertilizar por riego, ¿no? Y eso genera que, claro, cada tanto la tierra se sature, entonces haya que cambiar toda la tierra de lugar, bueno. Nosotros en eso tenemos un manejo mucho más sencillo. Así que, bueno, lo que es el cultivo de cubierta básicamente se basa en que los caños que nosotros vemos a una altura de, que también se nos va como 4 metros, se pueden hacer a una altura menor de 3 metros con caños de una pulgada y media o una pulgada y un cuarto,
Se hacen encastres y son además invernáculos que son movibles. Entonces, son módulos que pueden llegar, para tener una buena resistencia, hasta los 49 metros, 50 metros. Y después se arman módulos que dependen del ancho del polietileno que se compre, que generalmente es de 7 metros. Entonces se puede ir pensando en un invernáculo y decir, bueno, tengo plata para comprar caños para hacer un invernáculo de 7 metros de largo, queda más o menos de 4 metros de ancho en ese caso. Entonces son invernáculos bajos que se ponen mal en un patio, por ejemplo, y bueno, y ahí adentro se puede hacer de lo que plantine hasta producción de todo el año. Imagínense que dentro de lo que es un invernáculo se pueden llegar a producir tomate antes de tiempo, los morrones pueden aguantar más tiempo también. De hecho, este año con el cambio de clima, yo acá nomás, al lado nuestro, tengo dos plantas de morrones que están desde 2013 y cubiertas por tres paredes, me tuvieron morrones hasta mayo. Y de hecho saqué un par la semana, hace dos semanas. Y ya tienen flor para empezar a dar antes. O sea que en un sistema bajo cubierta podemos manejar, digamos, otro tipo de cultivos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que nos explicaron durante todo este viaje los chicos, bueno, Alberto Mugiro y Carlos Pechín, que son de ProHuerta de allá de la zona de La Pampa, ¿no? Y vos trasladás, por supuesto, a los productores, sí, huerteros acá, los que no pudieron ir. Exactamente, son todos conocimientos que incorporamos los agentes de proyecto de ProHuerta a través de capacitaciones, que bueno, en el caso de las posibilidades nuestras como agente de proyecto, a ver, si tengo que ir a una capacitación y tengo tres lugares vacíos, la idea es que esos tres lugares vayan productores o gente que sirva para replicar la experiencia, ¿no? O sea, eso también es un poco de la función nuestra como agente del Estado, obviamente. Y tratando de que llegue nuestro laburo llegue, se aprovechó por la mayor cantidad de gente posible. Y si no, lo traes vos y lo transmitís a los que no pudieron ir. Si es posible, consigo a veces algún ayudante que también vaya. En este caso me fallaron, pero bueno. Te fallaron los ayudantes, es verdad, por un compromiso. Pero bueno, un poco esa es la idea, y más que nada, todo esto lo hacemos para fortalecer lo que es el desarrollo que se ha generado en Bolívar. Si bien ProHuerta este año cumple 25 años, lo cual implica que el programa tiene una importancia bastante grande a nivel nacional y como una política pública que ha sido exitosa, porque no basta que un programa tenga 25 años, dice mucho más de lo que es. Exactamente, que viene trabajando y sigue evolucionando, que estamos pasando de capacitar a la gente para generar un alimento en el fondo de su casa a buscar qué tecnologías podemos aplicar para que esa producción sea durante todo el año. Otra de las cosas que hay que destacar es el avance que los huerteros han tenido en los últimos años, pasando de tener una huerta familiar a poder comercializar sus productos e inclusive el aporte del valor agregado. ¿Y qué injerencia en estos avances ha tenido el plan de ProHuerta? El huertero ya salió de la frontera de su casa y se de la familiar. Exactamente, sí. Y se convirtió en un comerciante hoy por hoy. Y digamos que lo podemos ver en las ferias verdes también. Claro, el pensamiento pasa por ese lado. Ya nosotros desde ProHuerta es como que pasamos de un sistema de autosustentabilidad y autoproducción de alimentos, es decir, bueno, producís tu alimento y podés producir el de otro que no tiene la capacidad de producirlo por sí mismo. ¿Y cómo hacés para ofrecerle a ese vecino? Entonces pasamos de la huerta familiar para la familia y algunos vecinos a la huerta familiar para la familia, para algún vecino que le querramos regalar lo sobrante, y si nos sobra, que no sabemos qué hacer con lo que nos sobra, porque nos excedimos en el momento de planificar la huerta, bueno, tenemos el espacio ahora de la feria, decir, bueno, a ver, che, como pasa ahora con los cítricos. Tengo un tío que andaba con un balde de 20 litros de quinoto. ¿Qué hago con los quinotos? Bueno, mi vieja hace dulce, todos hacen dulce. Y digo, tío, pero mira, si llevarlo a la feria, hablamos con la gente de la feria, ahí tenés un lugar, va, lo vende, y listo, por lo menos, qué sé yo, lo aprovecha otra persona, vos sacás unos pesos, que aunque a veces es más simbólico que otra cosa, no importa, pero es el hecho del valor de lo que uno tiene, ¿no? Y además sirve, porque por ejemplo... Y que a uno le da pena decir, me sobra, se pone feo, lo tiro, exacto. Y la verdad es que hoy, en los tiempos que corren,
tirar a una fruta, una verdura, uno le da cierta pena por no saber qué hacer con ella, ¿no? Hasta para el intercambio nomás, porque hay gente por ahí que después en la feria por ahí agarra y se cambia con el otro feriante que tienen otra cosa. Yo quiero tus quinotos y vos querés mis tomates, qué sé yo. Una cosa así. Una especie de trueque. Claro, y se genera mucho espacio, digamos, dentro de ese ámbito. Y es lo que nos ha fortalecido, no solo aquí en Bolívar, sino en 25 de mayo, en Bragado, en Pehuajó. Este tipo de capacitaciones ayuda a la interacción de divorteros de diferentes regiones, que era algo que tampoco se estaba haciendo. Esa también, esa es otra experiencia, el intercambio bueno, de hecho una de las chicas acá que yo llevé, que era para que viera, o sea, tenía unas problemáticas ahí que digo, bueno, lo ideal es que lo vea con la gente esta, y que a su vez, cuando teníamos que ir a visitar a otro feriante, dije, bueno, vamos a ver qué encontramos. Y bueno, se encontró con una situación muy parecida a la de ella, pero un poco más avanzada, entonces eso le abrió un poco la vuelta. Claro, le generó una idea nueva de cómo resolver sus problemas y ya se puede anticipar, digamos, a lo que se viene. Y bueno, y ahora, por ejemplo, en la reunión que hemos tenido en esta semana de feriantes, o sea, ella fue la que, bueno, yo hice tal cosa, miren que vi esto y lo que yo venía haciendo, tengo que agregarle esto otro. Y de hecho, ya ahora, esta misma capacitación la vamos a tener en septiembre. Ya abierta la comunidad de Bolívar, que esperemos que se concrete ahora en agosto para entrar en septiembre y que cualquiera de las personas de Bolívar pueda hacerse presente para ver de qué se trata. De hecho, otra de las chicas feriantes no fue a la capacitación, se maneja con información de internet y por ahí un poco de lo que ve que yo le doy, más otra cosa que ve por otro lado y que aprende, y se armó un sistema de arriba en la casa que es fantástico. Y todo con material reciclado. Sí, de muy bajo. Entonces eso depende. Yo les digo que estas capacitaciones aprendemos lo que debe ser en forma teórica, técnica, con gente por ahí que nos va a bajar números, nos va a bajar estructuras, pero después está lo que nos funciona a cada uno, que es lo que vale. Entonces, bueno, a una persona le funciona este sistema. Bien, bárbaro. ¿Qué diferencia hay con lo que está escrito o está en los libros? Y en realidad la diferencia por ahí es de materiales, capaz. Exactamente. O de que se puede calcular, o sea, desde los libros podemos calcular, bueno, ¿cómo efectivizamos eso? Porque vos estás perdiendo agua, entonces ¿cómo manejamos el tema del agua? No, yo de lo teórico lo importante es compartir distintas experiencias entre huerteros para poder llegar a tener, bueno, ¿esto qué le funciona a cada uno? Claro. Y para finalizar, Ramiro, volvemos a tener feria este sábado próximo. Sí, ya justo se postergó la feria del sábado pasado, el sábado 8, y la pasamos al sábado 15. Por la lluvia. Sí, no, estábamos, bueno, otra cosa para aclarar, que a veces estábamos a las 7 de la mañana llamándonos por teléfono, mandándonos mensajitos, a ver qué hacíamos, mirábamos el techo, a ver qué pasaba afuera. Y mirábamos el cielo y bueno, después empezamos a pensar que bueno, que hay muchas feriantes, la mayoría son todas mujeres, que van con sus hijos chicos, entonces bueno, empezamos a pensar que bueno, por la salud de los chicos, y además de la misma feriante, la 10 de la mañana estaba lloviendo. Y estaba lloviendo, hacía frío, entonces dijimos bueno, la suspendemos para este sábado 15, de 10 a 13. Y una cosa positiva que surgió de ahí es que igual aquellas personas los feriantes que habían cortado su verdura, se hizo una cadena para ver cómo hacíamos para que esa verdura pudiera llegar a los vecinos que están interesados en los productos de la feria, ¿no? Y bueno, entre los mismos feriantes armamos una cadena solidaria ahí y uno se organizó todo un delivery, así que bueno, se pusieron de acuerdo y ya armaron pedidos a la mañana y para la tarde ya estaban entregando. O sea que ya tienen su clientela. Y se organizaron entre ellos. Y ya tienen su clientela. Sí, podemos decir que ya tienen un ente, son un ente propio, digamos, para la feria. Eso es muy posible. Sí, de hecho cumplimos ya 9 meses. Así. Y con la misma gente. Y seguimos sumando y tenemos un grupo que está hace 9 meses. Y después, esto que les decía, que por ahí viene un vecino. Mirá, yo no tengo más nada, pero agregado. Claro, me sobraron todas estas cosas, no las puedo vender en la feria, que eso sí, venga nomás. Ahora, por ejemplo, este sábado va a estar la escuela agrícola con su producción de la huerta, así que capaz que ustedes van a tener que comprar verdura a su hijo en vez de venderle. Sin ninguna duda. Nosotros nos vamos a la fuente igual, Es muy lindo el invernáculo que tiene la agrícola. Sí. La verdad es un lujo y vos ves a los chicos trabajando. Bueno, el otro día han abierto en el Facebook, también tiene una página, sí, la Escuela Agrícola,
Así que sí, bueno, sí, visítenla, que la están armando entre los mismos chicos para, bueno, promocionar lo que ellos hacen, y está buenísimo. Y de hecho, uno de los que participaron de la reunión del viernes fue Mateo Arbel, que está como maestro de sección de huerta, que con esto de que con la escuela agrícola, en realidad, bueno, a través de con Mateo lo llevamos, porque como él está, estuvo en lo que era el armado de invernáculo y todo, para que viera, a ver qué puede aplicar, qué le parece, cómo se puede, se vino recontraentusiasmado. Sí. Por otro lado, con la agrícola... Lo los chicos, porque realmente tienen un entusiasmo, los chicos, que es digno bueno, de... Bueno, está... Digno. Yo de ahí estoy trabajando, bueno, ahora con Mateo, en su momento, que también está ahí permanentemente con la mano en la tierra, que es Elena Trejo. Elena Trejo. Después Gustavo, con Gustavo de Wynn, que está con los chicos más grandes, sí, que claro, hacen prácticas profesionalizantes. Sí. Bueno, con ellos nos están, en el caso mío de Pro Huerta, me están ayudando en lo que es la huerta de la Escuela 7, que hay una huerta escolar ahí, que han armado los chicos, empezaron el año pasado, y este año se hicieron cargo de seguirla y le agrandarla, y bueno, los chicos de sexto y séptimo grado, de séptimo año de la Tecnicatura de la Agrícola, en sus prácticas van y le ayudan a los más chiquitos a aplicar el conocimiento sobre la huerta y le ayudan a hacer la huerta, ¿no? Y eso, bueno, está muy bueno, porque es muy enriquecedor. Una generación futura también conociendo estas actividades. En el caso mío apunto a eso, a que lo que hay no lo vamos a cambiar, pero lo que se viene es mucho mejor. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias, y bueno, gracias. Vamos a tener que ir a la Feria Verde a comprar algo. Exactamente, lo esperamos este sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, y si queda algo nos quedamos más tiempo, así que listo, ahí vamos a estar para todos los vecinos. Cambiamos de tema también de escenario, nos trasladamos ahora al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde Casa Maineri realizó su remate anual de cabañas. El encargado del martillo, Fernando Villanueva, nos comentaba un resumen de lo sucedido en el mismo. Finalizado un nuevo remate de cabañas, estuviste a cargo del martillo. Bueno, la verdad es que es un año que a uno le da satisfacción ir a los remates porque se ve un interés por la ganadería. Sí, sí, está pasando. Ya el año pasado los remates de los toros, sí, también habían andado bastante bien. Y este año también, sí. No sé si este remate que hicimos nosotros salió... Me parece que había más compradores el año pasado. Pero acá con menos compradores el remate salió igual. Y se vendieron casi todos los toros. Así que en eso hay una conformidad. Pero es lo que vos decís, hay como un interés por la ganadería, porque, bueno, amén de que no sabemos si el precio que tiene es el correcto, pero en este momento está compitiendo, no es la palabra justa, es decir, competir contra la agricultura, pero la agricultura está pasando mal, digamos. Está volviendo a ganar espacios que tenía perdido, tal vez. Está ganando algún espacio, la ganadería está ofreciendo un poquito más de seguridad en ciertos aspectos, pero nada más que por la agricultura está pasando por un momento bastante difícil. Pero bueno, sobre todo se ve reflejado en momentos de ver los valores que hacen las hembras y el interés por los vientres. Sí, también. Y que habla de y una lástima que no haya más vientres, ¿viste? El otro día no había una gran cantidad en el remate, pero se vendieron bien. Incluso, bueno, las primeras vaquillonas que estaban volando, ustedes la vieron, estaban muy devastadas, demasiado a campo la vaquillona. Entonces, no daban buen aspecto, pero se vendió bien en el valor que se tenía que vender. Ya viste que estaban las otras vaquillonas con mayor estado, hicieron 5.000 pesos más. Pero bien todo lo que se vendió bien. Incluso, bueno, amén del remate de cabaña que estamos hablando, se vendió muy bien la invernada después. O sea, con muy buenos valores también. O sea, quiere decir que hay un interés, sí, hay un interés, y espero que siga, que persista. Hay que tener en cuenta, como vos decís, los animales que se vendieron en este último remate de cabañas fue animales muy a campo, estamos en la salida todavía en el invierno, por ahí son animales que dándoles un buen pastoreo de más, los tenés enseguida en óptimas condiciones. Sí, se notó en algunos toros, se notó un poquito de falta de estado. O sea, falta de determinación. Un poquito de falta de determinación, sí. Pero son toros, generalmente son bastante rústicos, son a campo, por eso tienen el resultado que tienen, no son los toros de cabañas de punta, pero sí que tienen una buena corriente de sangre y... Son los que elige el productor para las vacas de rodeo. Exactamente, son para rodeos más generales. Y por eso tienen cabida, por eso los venimos vendiendo hace ya varios años. Pero no es cierto, sí, tu observación es buena. O sea, no, había algunos toros que le faltaba un poquito de terminación. Y eso a la vista a veces
Sí, pero por otro lado. A mí tampoco me gustan los toros tan terminados y tan cuadrados así. Hay que ver cómo se comportan en la cancha, digamos. Y, no, después cambia mucho. Uno vuelve a tener dándole comer y lo trae así, después lo mandás a donde lo tenés que mandar y bueno, ahí a veces surgen algunas complicaciones por eso. Eso también le da la posibilidad al productor de. Porque bueno, son toros más rústicos y de poder comprar con mayor seguridad, creo también, porque. Una cosa es un remate donde compran caballeros. Sabe que el toro viene ahí como está, no va a necesitar mucho más. Exactamente. Viene ahí, está, y ahí lo va a sacar y lo va a poner a trabajar. No necesita mucho más el toro. Por ahí algunos toros que vienen de cabaña, vos lo ves y lo tenés que hacer como una adaptación, porque hasta sobrepeso por ahí tiene. Pero no, son toros rústicos. O sea, acá y el productor que compra trabaja ese tipo de toro, porque tiene ese tipo de un rodeo así también, rústico, más general. ¿Tenés alguna idea, te acordás un poquito de los valores promedios que hicieron tanto en hembras como en machos? Los machos, te puedo hablar que el precio máximo de toro fue por un toro de la Gaby, creo que fue 28, y se vendieron varios toros entre 25 y 26 de las dos cabañas. Creo que hizo 23.600 o 23.800 hizo la cabaña de Besoni, alrededor de 23.500 la cabaña de la Taurina de Utter. Y un poquito menos, pero hay nomás, 23.000 pesos hizo la cabaña de Banco, la de Clawet. Valores fueron, el mínimo fue 20, el máximo fue 28, con muchos toros vendidos entre 22, 23, 25, 26. Muchos adjudicados por ahí un lote solo en los tres toros y después no hubo tanta puja, era como que estaba todo seleccionado, que se iban vendiendo los toros, viste, pero puja. Había comprador para cada uno. ¿Cómo? Sí, yo tuve puja por 4 o 5 toros, no, el resto fue un valor así, elegido dos y se quedaba ahí, el otro lo llevaban también, pero no había mucha puja. Pero fueron saliendo, el remate salió, de hecho fue rápido, en un ratito ya lo habíamos terminado. En la segunda parte de la nota, Fernando Villanueva destacó los valores que se dieron en las hembras. También la conformidad de las cabañas, ya que se vendió la totalidad de las cabezas y realmente quedaron todos muy conformes. En cuanto a las vaquillonas preñadas, creo que hubo unas muy lindas de rubio que hicieron como 14.000, no me acuerdo bien exacto ahora, porque no tengo ni siquiera la planilla ni nada. Sí, para sí, pero mirar, en términos. Pero anduvo entre 9.500 y 14.000 pesos. Y no me acuerdo bien ahora en estos momentos las vacas de servicio, pero se vendieron muy bien, me acuerdo, sí, todo, entre 8 y 10, 12 mil pesos, vendieron muy bien. Esas vacas también se vendieron muy bien, y las ternaritas esas que había descoloradas también hicieron muy buena plata. Así que, yo pienso que hablamos con los cabañeros después, estaban conformes con la venta, o sea que uno lo que busca es eso, una conformidad de parte de la persona que a vos confía para que le lleves adelante un remate, y sobre todo de cabañas que son más complicados, difíciles, no tienen nada que ver con los remates generales todos los meses. Pero bueno, si el cabañero se va contento y el comprador se lleva el producto que eligió, podemos dar por satisfechos. Sí, yo pienso que el remate salió dentro de los parámetros normales y dentro de lo que más o menos históricamente hacen los precios de estos toros, salió. Creo que otra cosa que juega a favor este año para lo que es ganadería y que se está viendo también de hace unos años es la financiación que otorgan los bancos, la facilidad que bueno, permiten al productor en un momento de bastante inestabilidad, poder optar por el plazo, el largo plazo en cuotas fijas. Sí, bueno, acá en este caso no había, en este remate, no había ninguna tarjeta de estas de Procampo, Galicia Rural, no había, pero sí había un plazo interesante que pusieron los mismos cabañeros. Era de 150 días, que era muchísimo. Y después estamos 5 cuotas de con pago diferido y después un buen descuento por pago de contado también que te hacen el 10%. O sea que no se utilizó ningún servicio de esos porque ya de por sí los cabañeros daban la facilidad. Que la gente la toma, por supuesto, y es un poco arriesgado porque estamos en un momento difícil en cuanto a lo que tiene que ver con elecciones, viste que de acá sí, un momento donde fin de año se podemos especula, llegar porque tres veces, hay cierta especulación también. Entonces, hay que arriesgarse, ¿viste? Y, sí. Y bueno, pero hago tarea la tuya, la verdad creo que saliste de lo más airoso. Sí, la verdad que, bueno, yo mismo lo dije eso en el remate, dije de los 150 que tuvieran en cuenta la buena actitud de los cabañeros de dar ese tipo de plazo, porque estamos en un momento difícil donde yo supongo que va a haber algún tipo de cambio, tiene que haber algún tipo de ajuste.
No lo sé, no lo sé porque no soy ni económico ni político, pero uno la está viendo de que hay que hacer ciertos ajustes y los plazos largos. Te digo porque además me pasa con la otra parte que yo trabajo, que es la inmobiliaria. O sea, los plazos en este momento para la venta de una casa no existen. Son plazos muy rápidos, digamos el 20 o 30% al contado y el saldo cuando venga la escritura. O sea, una operatoria rápida porque el tema de las cuotas es complicado, y si vos tenés que dar cuotas a veces tenés que poner un interés, tenés que poner un índice, un index que no sabés si funciona. Entonces, está difícil. Pues yo, acá no se usó el crédito de los bancos, que sí sé que los otros colegas trabajan mucho con los otros, y los bancos le dan la posibilidad al productor de tener una compra y pagarla en un año. Acá se utilizó un plazo ya directo, como lo plantearon ellos, y me pareció bueno. El productor, podemos decir que la única certidumbre que tiene en este momento es que si no pasa nada extraordinario va a tener una buena primavera, viene con algo de agua y bueno, sí, va a seguir siendo. Sí, digamos que siempre un poco este año ha venido como para la parte ganadera bastante benévola, porque vos fíjate que no ha hecho unos fríos tan grandes, toneladas tan duras, y bueno, pero viste, el tiempo está medio loquito, así que no sabemos qué puede pasar. Ojalá no se venga, viste, una que se caigan 350 de golpe, una de esas que hace un desastre. Al menos las perspectivas son bastante positivas. Si viene bien el clima, sí, para la ganadería viene bien, para una buena primavera se va a importar mucho, sí. Pero acordate que estábamos en abril, mayo, y se veían los campos verdes todavía. Estamos de acuerdo que les cae un heladito y no quedaba nada, pero por lo menos este invierno no ha sido tan riguroso. ¿Ves un agosto sin campos terminados? Sí, así que bueno, qué sé yo, viste, pero vos viste lo que está pasando ahora. O sea, el clima está medio indescifrable también. Está medio como que los pronósticos te dicen que va a ser así, por ahí te aciertan, pero por ahí le erran, y le erran por 150 milímetros, y eso te hace un desastre. Sí, eso también es una realidad. Bueno, Fernando, gracias por tu tiempo, y sin ninguna duda la ganadería en algún momento, o por ahí, es el momento del despegue. Sí, bueno, es lo que más o menos uno siempre quiere. Yo he sido un defensor siempre de las vacas, he trabajado desde muy pequeño como feriero, digamos, y después como representante, ahora ya un poco más alejado, pero siempre cerca de las vacas haciendo el ejercicio profesional. Déjame agradecer a Casa Maineri, que ellos me dan la posibilidad de que yo pueda rematar no solo en el remate de cabaña, sino todos los meses. Confían en mí para que lleve adelante los remates. Agradecerle a los cabañeros del otro día, que confían también en la casa para hacer este remate. Y bueno, a toda la clientela que estuvo ese día, y que además soportó un día mucho frío, incluso hasta el final, que terminamos cerca de 6 menos cuarto. Y bueno, a ustedes, que ya se lo he dicho en alguna nota, que hacen un programa que me gusta mucho y que es interesante, que se hace sobre todo con lo que yo pienso dedicado al motor de este país, que es el campo. Muchas gracias. No, por favor. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña. Ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura. Instalación de membrana Megaflex Color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown, 560. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar.
Electricidad y Ferretería Lavalle. Productos con certificado de calidad. Todo en electricidad industrial. Motores, contactores, relay, herramientas eléctricas y accesorios. Gran variedad de materiales para obras. Iluminación en general. Electricidad y Ferretería Lavalle. En sus tres direcciones. Mitre 550, Sarmiento 766, 3 de febrero 435, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Compañía de Seguros Mapfre. Está donde vos estás. Productor delegado en Bolívar, María Emilia Macchiaroli, Avenida Belgrano 117. Teléfono 02314-420387. Otro remate importante que se realizó fue el anual de cabañas de la firma Jorge y Martín de la Serna, con una nutrida concurrencia de público. Sobre el mismo nos comenta Jorge de la Serna, destacando los valores y haciéndonos una pequeña reseña del mismo. En remate, es el 15 remate que damos de esta cabaña. Se inició con otra cabaña, que era la Isabel, lo que era de Artola, de nuestro amigo Carlau. Y después, bueno, fueron agregándose cabañas, como hicimos con los Trebolares de Báncora, con lo de Oscar Busquet, con don Florencio, y una cabaña nueva invitada de Inambú. Habrán visto ustedes un muy lindo lote de toros, muy la verdad que muy parejo la torada, lo que nos ayudó, lo que nos facilitó a poder vender bien. La hacienda salió en un tono muy rápido, muy ágil, había muchos compradores, se peleaban muchos lotes peleados, que arrancaban en como un lote que creo que arrancó en 26, 27, y hizo un toro por la mitad de la venta, hizo 33.000 pesos. Después la cabeza hizo, sí, 32 y pico, una cosa así. Eso es muy lindo, los toros, tanto negros como los colorados. Todo eso salió muy bien, como te decía, eso es importante cuando se vende todo. De todo y no queda nada, y ves que peso más, peso menos, los toros se venden. Todo el mundo se y bien. Un toro, el exactamente. Hasta que él saludó al de enfrente, se llevó un toro. Sí, así sí, que, sí, bueno. Sí, 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 sí. Y eso por el lado de los machos. Y después, en las hembras, si bien nos falló un lote de vaquillonas preñadas que iba a venir, no pudo salir. No nos olvidemos que estuvimos ahí también con lluvia y con que nos costó traer los toros, pero bueno, asimismo estaban las 150 vaquillonas anunciadas, se vendieron las vaquillonas preñadas en 14.000 pesos, otras se vendieron en, están muy lindas, un poquito más chicas de tamaño, pero linda vaquillona en 11.500, después fuimos a las vaquillonas sin servicio que hicieron 7.000 y pico de pesos, las vaquillonas que eran unas lindas vaquillonas Aberdeen Angus seleccionadas, generales seleccionadas, hicieron 7.000, 6.000, y las terneras, una lote de terneras de 210 kilos, hicieron creo que un promedio de 6.500 pesos, una cosa así, muy bien vendidas. Sí, se está viendo un gran interés por las hembras, y esto habla también de reposición de vientres, que es una buena noticia para la ganadería también. Por supuesto. Si bien, a lo mejor, en toda la ternera, lo que miramos después en las planillas, salió con destino a reposición. Eso es un buen dato. Y lo otro, lo que es preñado, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo en las terneras que a veces pensamos que va a engordar, que es una lástima, no, salió
todo para cría. Así que bienvenido, sí. Es una tendencia que se está viendo en los últimos remates, no solo en el remate de ustedes, sino que uno que va asiduamente a la feria está viendo el interés por vientres y demás, como que el productor ha vuelto a apostar seriamente a la ganadería. Dentro de las posibilidades que tenemos todos, está apostando. No te olvides también que los montos hoy por hoy, exacto, y no te olvides que hoy por hoy, bueno, hay muy buenos créditos a través de los bancos. Nosotros teníamos a través del Banco Provincia y sobre todo del Banco Galicia, también con el Banco Galicia, una buena promoción para poder adquirir toros y vientres, lo mismo en este remate. No todos tienen por ahí acceso a hacerlo, y hoy por hoy poblar de vuelta los campos no es fácil. Y después, si bien vemos en lo que estamos hoy viviendo después del remate, las lluvias que han venido y todo demás, están complicando de una forma bastante seria a lo que es el desarrollo de la agricultura, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca el enfoque de la ganadería va a ser prioritario en el campo, ¿no? Aparte, debemos recordar que este es un año atípico, es un año electoral, es un año de incertidumbre también, y por ahí la ganadería, que es un poco más a largo plazo, es lo que el productor apuesta, porque bueno, sí, los mercados están dando más para ese área. Puede ser, pero no te olvides que hay que tener un gran respaldo para poder aguantar la ganadería. Sí, por supuesto. Entonces, por eso digo, se hace a veces pesado todo hasta que se cumple el ciclo. Fíjate vos que hoy destetamos una vaca recién en marzo, un ternero en marzo, y después todo el tiempo que tenemos hasta engordarlo o venderlo, es muy complejo. Sí. No estoy yo en condiciones para decir qué es lo correcto. Voy simplemente, voy simplemente al análisis del remate, y bueno, muy contento por nuestra parte, muy agradecido a quienes nos acompañaron, muy agradecidos a ustedes que también nos acompañaron, y salió todo, por suerte, muy pero muy bien. ¿Se vendió el 100% de la hacienda? Sí, como te decía, se vendió el 100% de todo. Eso es muy bueno. ¿Ustedes esperaban esos valores? ¿Estuvo dentro de los valores que ustedes estaban esperando, o que los cabañeros estaban esperando en este remate? Son los primeros prácticamente remates que se van dando. Los números, los precios son un poco inciertos, si es el verdadero número este, si es alto, es bajo. El resultado es que los tres cabañeros quedaron muy conformes. O sea que colmaron las expectativas. ¿Sabes? Exactamente. Que eso es lo importante. Exactamente. Muy buen acompañamiento público. Los promedios, te diría, fueron de 27 mil pesos, 26 mil y pico de pesos, lo de Busquets. Lo de Banco anduvo en 25.500, algo así, y 26 mil y pico de pesos los toros de Inambú. Muy contentos, repito, todos, muy sonrientes todos, y ya empezando a armar ya la venta después que uno viene de la exposición rural que ya tenemos en septiembre, que todavía va a haber mucho toro por vender, ¿no? Sí, se espera una buena genética este año en nuestra exposición. Exacto, en eso sí, la rural, en la ciudad rural ha mejorado mucho a través de estos años, y por suerte remates de excelencia, ¿sí? Exactamente, eso hace que nos vengan a acompañar mucha gente, mucho comprador de distintas zonas, que eso es muy positivo para ustedes. Sí, por supuesto, antes por supuesto. De la rural, de todos modos, creo que tenemos remate mensual, está firme. Nuestro remate mensual, que lo teníamos el día de mañana, lo hemos suspendido por el tema de lluvias y lo vamos a dejar para el próximo miércoles 19 daremos nuestro remate mensual. Así que bueno, sin ninguna duda va a ser un éxito como los remates de que bueno, están acostumbrados. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos dirigimos ahora a otro escenario en la localidad de Dero. Ya finalizando el curso de pulverización que ustedes han podido apreciar en programas anteriores. Una síntesis de lo que fue la dinámica a cargo de Alejandro Marchena. Bueno,
la idea fue empezar a plasmar un poco que los muchachos que estaban haciendo el curso pudieran ver lo que le estábamos comentando de manera teórica, así que arrancamos la jornada con una corrección de agua, una titulación para determinar los niveles de corrección, mostramos cómo funcionan en antideriva, que pudieran ver las características que toma el agua cuando usamos una antideriva, y después básicamente lo que hicimos fue trabajar con dos máquinas autopropulsadas, una Caimán, que es la que está acá atrás nuestro, una Favot, con pastillas antideriva en uno de los casos, con pastillas de cono hueco en el otro, y con productos antideriva. Un poco el objetivo de la jornada era poder determinar hasta qué punto encontramos deriva aplicando con estas máquinas con viento cruzado y en la peor circunstancia para hacer la aplicación. Así que hicimos una gradilla de tarjetas y ahora, bueno, después de la jornada vamos a hacer el análisis y el informe para que quede el registro. Este, uno de los puntapiés de este tipo de capacitación en este caso fue las cuestiones legales y la problemática que tiene el usuario al momento de pulverizar, porque bueno, para la deriva, que era lo que hablábamos, no afecte a campos aledaños o a plantas o zonas urbanas. Sí, exactamente, digamos, hoy es una problemática que vemos en todas las zonas. La única manera es crear un protocolo antideriva, trabajar de manera responsable, utilizar los productos que hay en el mercado para generar mayor tensión superficial en el agua, básicamente para tener menos cantidad de gota fina, que es la que va a derivar, y digamos, estar consciente del trabajo que hacemos y de la responsabilidad que implica. Y aparte de la responsabilidad civil de esto, también hay un beneficio al momento de pulverizar cuando uno usa un producto antideriva o no, porque con respecto al efecto de ese producto sobre la plantación. Los productos antideriva en general, el criterio es que tienen que usarse cuando tenemos un problema que puede ser susceptible de deriva. Digamos, utilizar un producto antideriva solamente en las circunstancias donde podemos encontrar que vamos a tener un lote complicado, donde vamos a trabajar en condiciones desfavorables, ya sea derivas por viento o endoderiva en este caso. También estuvimos viendo algo de aplicaciones aéreas, donde el procedimiento es más o menos igual, ¿verdad? El procedimiento es básicamente el mismo, digamos, con el avión hay que tener una precaución un poquito mayor porque vuela a una altura de 2,5, 3 metros aproximadamente, y corremos un riesgo de tener un poquito más de deriva, pero lo que pudimos ver en la gradilla de tarjetas es que a los 100 metros prácticamente ya no recogíamos gotas, con lo cual podríamos estar tranquilos que con más de 100 metros de que tengamos una zona de exclusión no vamos a tener problemas de deriva, ya sea para un lote vecino o para un núcleo urbano. También el mercado ha hecho grandes avances en cuanto a la oferta de productos para este tipo de aplicaciones. Hay avances, realmente los productos con los que estamos trabajando son cada vez mejores, particularmente el producto que trabaja el laboratorio por el que yo represento es un producto siliconado que le confiere una tensión superficial al agua más elevada, evita que la gota se parta en gotas más chiquitas, y en ese caso lo que hacemos es sacar la gota fina, que es la gota de deriva, y trabajar con gotas del tamaño deseado, básicamente. Así que bueno, el usuario hoy se lleva un curso realmente muy rico en conocimiento y que puede implementar en cualquier tipo de situaciones y de campo. Exactamente, la idea era que esta capacitación sirviera no solamente la parte teórica que han venido viendo hasta la semana pasada, sino que también pudieran llevarlo a la práctica, venir, pisar el lote, ver una tarjeta, colocar una tarjeta, calibrar una máquina. Algo que puedan hacer ellos. Algo que puedan hacer ellos, exactamente, para aquellos que nunca lo habían hecho y para aquellos que alguna vez lo habían hecho, poder refrescarlo, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Abone con tarjetas Agrocabal, Procampo y Galicia Rural. Avellaneda 550, Bolívar. Estilo Campo. Un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo. Bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. La indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502.
Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Roque Gallo, contratista rural. 25 años junto al productor agropecuario. Labranzas en general, siembra gruesa y fina, rolo picador, pulverización y fertilización sólido o líquido. Trabajos en Bolívar y zona. Roque Gallo, contratista rural. Comuníquese al teléfono 02314 1541 4274 Bolívar. Finalizado así de esta manera nuestro programa del día de hoy. Y con una muy buena noticia. Ya hemos superado los 1000 videos subidos a la página web. Y a través de YouTube, nuestro sitio esta semana cumplió más de 1 millón de visitas. Así que usted no se lo puede perder, porque Agende tiene para todos los gustos video agropecuario de lo que usted quiera, desde hace un tiempo, lo más reciente, del rubro que usted está realizando. Agéndelo, www.agromptv.com.ar y sea usted parte de esta estadística. De esta manera nos vamos, será hasta dentro de 7 días con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Madre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro